Hola Rapsupers, como sabrán, tuvimos recientemente actualización en Slap Battles. Y pues, como de costumbre, salió un nuevo globe. Y pues, <coughs> tristemente no es de emblema, así que hoy tampoco tendremos emblema nuevo. Pero bueno, al menos tenemos un nuevo globe de Slaps que cuesta un fucking riñón. 51.000 Slaps, accesible para todo el mundo. Y bueno, pues este globe es 64. Obviamente haciendo referencia a Mario 64. Tiene una potencia de 64, velocidad de 64 y una habilidad llamada Ground Pound. Así que empezamos con el análisis. Primeramente, tengo que decir que tiene un diseño muy suavecito y pixelado muy bien logrado. Bueno, primeramente al caminar tiras como unas pequeñas nubecitas características del Mario 64 y al saltar haces el siguiente sonido. También característico de Mario 64. Además está muy roto ya que puedes dar tres saltos. Me oíste bien tres saltos. El primer salto es un salto normal, el segundo es un salto en el aire y el tercero es como un buceo en el aire. Y además en todo este proceso puedes pegar slaps, cosa que está muy roto y es como un fish pero mucho más chetado. También su habilidad te deja dar una tremenda patada a tus oponentes que los destunea y los manda bastante lejos. ¿Y tú qué opinas? ¿Este guante está roto, balanceado, normal? Déjalo en los comentarios. ¿Y acaso algún día servirá para conseguir otro? Nunca lo sabremos. Bueno, y no olviden suscribirse, darle like, unirse al grupo de Discord y al grupo de Roblox, donde estaré regalando Robux próximamente.